Yo empecé a vivir solo hace como 5 años, no mentiras, para ahí 4 años, cuando empezó todo la comedia. ¿Te independizaste tal? Sí, yo vivía con mi abuela y siempre fue como, que el efecto de que allá... Es que yo le conté a mi mamá que yo quería ser actor y me dijo como... ¿Qué va a ser actor, hijo? ¿Eso si usted tiene un trabajo, si vendemos carne, acá la vida es perfecta, ¿no, papi? Y yo digo, no. Y yo decidí hacer actuación y fue como que ella me dijo, pues págasela. Usted verá. Entonces le dije a mi tío, que es mi padrino, y a ese man la buena, porque ese fue el que me patrocinó. Me dijo, ¿usted qué quiere estudiar? Yo no, dijo, no, pues que hay una carrera que se llama actuación. ¿Qué universidad? No, dental. Bueno, vamos a ver. Valía 3 millones y recuerdo que él entró, habló con la... Con el decano y lo canjeó por chata. Dijo como, ¿cuánto es el semestre? No, tanto. Digo así frente al... O sea, como que dijo, uy, ¿en qué me metí? Dijo, quédate picando carne. Y yo lo miraba así, en una universidad, pues, la universidad es de índole más científica y médica. Entonces, como que la carrera es la más económica de todas. Pero igual, 3 millones. Yo empecé pagando eso y terminé pagando como 5.2. Pero el man, pues, como que creyó en mí. Y yo le decía, uy, menos mal creyó en mí. Menos mal, porque si no hubiera sido como, uff. No sé qué me pongo a hacer. Pero mal acto de la cucha, porque me dijo, como no, pues usted verá. Y cuando ella se dio cuenta que yo... Como que uno tiene que demostrarle con actos, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que era esto, es como, ah, bueno. Por lo menos ya tiene una luz de que va a pasar algo. Pero claro, eso es... Que usted tenga, claro, que hace un negocio y la vida fija. Y uno decía, no, que quiero ser actor, es como... Pero, ¿qué está pensando? No, nadie da un peso por decir, marica, ¿vas a vivir de eso? Exacto, ¿se puede vivir de eso? Y no, a mí por lo menos siempre me decían, era como, no, marica, por ser teen es difícil. Siempre me lo decían. Sí. Porque yo empecé haciendo modelaje, ¿no? Entonces la gente decía como, modelo, afro, no se ve. Y entonces siempre había como esa vaina que era muy difícil, ¿no? O un actor negro. Y cuando yo empecé como a hacer mis primeras pasas de estudio, mi maestro me lo decía, y él mismo me lo decía delante de mis compañeros, tienes que estudiar, porque si estudias primero sos negro. Y en Colombia no hay negros, los únicos que he tenido son Walter Díaz y Oscar Borda, que eran los que habían estudiado con él, y los preparó, ¿no? Pero eso era durísimo, sentir eso de... ¿Racismo negro? Claro, total. Cuando tú ibas a un casting y el diseñador decía, no, es que no quiero negros para la colección, o no quiero mujeres negras, o no quiero hombres negros. ¿No? O el diseñador decía, no, es que no, la pinta no es para personas afro. Y uno como que decía, pues, pucha, y era difícil. Hasta que se empezó a romper esos estereotipos y uno como que dice, uy, marica, sí se puede. Yo la primera vez que me vi en una valla publicitaria, que acuerdo tanto que es en un centro comercial al frente de Maloca, grandísimo, y que fue con una marca de ropa muy deportiva, muy conocida, yo decía, yo todos los días pasaba por ahí para ver. Y veía, sí, todos los días pasaba, marica, y yo era como... Y era una valla divina, marica, o sea, me veía gigante. Y era primera vez de ver un hombre afro-colombiano en una valla. Y yo decía como, sí se puede. Y después la gente le decía a uno como, oye, te vi en tal valla. Eso para uno era un orgullo. Claro. O en una revista, si tú ves, cuando uno veía una revista y uno veía a alguien negro, uno paraba. ¿Quién es? Porque era extraño. O sea, tú no, en los grandes espacios de la farándula, como le puede llamar uno, era difícil ver personajes negros. O sea, no se veían. Yo siempre veía a Oscar Borda, veía en el tiempo que veía a Walter Díaz. Henry yo no Castillo. Veía... ¿A cuál? A Henry Castillo, ¿no lo conociste? Henry Castillo, a ese, y de resto no conocía mucho. Bárbara Perea. María Eugenia Arboleda. María Eugenia Arboleda, pero no se veía. Marianela Sinisterra, que también es de ahora, de mi época. Entonces uno decía como, pues, pucha, se contaban con los dedos de las manos. O sea, no había un negro que protagonizara una historia de televisión en Colombia. Y uno como que... Escucha, duro, ¿no? O sea, y poco a poco, y hasta el sol de hoy, si tú te das cuenta, dime los negros que han protagonizado novelas importantes en el país. Muy poco. Dilo. Sí. Poca. Yo Robinson, cuando hice... Robinson Díaz, que era el mago. El mago Cantú. Ah, ese no era. Era de otro lado. Pero no, no. Y uno cree que es un chiste y uno le pone a ponte a analizar y tú dices, ay, marica, tienes razón. Y no venden a un negro como galán, ¿no? El negro de nariz grande, de boca grande, ¿por qué no puede ser un galán? Entonces, claro, siempre están los estereotipos del tipo de galán que creen que... Pero eso ha cambiado, ya los protagonistas no tienen que ser bellos, cariñecas, casi guapos ahí. Y ese yo digo que es un llamado también como a nuestro libretista a que afloren más en creatividad y en tratar de identificar a la mayoría. Yo creo que los libretistas, no sé de qué depende ello, pero yo siempre he hecho esa invitación a los libretistas a como que...
empiecen a ver historias, porque siento que la clave de cualquier historia buena es la que identifica a la mayoría. Cuando la mayoría se ven identificados, siempre van a ser exitosos los programas, ¿no? Pero digamos, en mi comunidad, yo no veo, ellos dirán, bueno, ¿cuáles son mis dolientes? ¿Dónde me identifico? Si yo voy al Chocó, ¿usted con quién se identifica en la televisión? ¿Usted con quién se identifica? Entonces, tenemos que empezar como a ir cambiando, y que se ha ido haciendo. Por lo menos yo le doy gracias a Dios de que listo, ya tuve la oportunidad de protagonizar, de ganarse uno el máximo galardón que se gana un actor en este país, un India, por su talento. Eso es maravilloso, ¿no? Pero todavía necesitamos más. Necesitamos más. Ver a nuestras mujeres, que también las vean como unas divas, a nuestras mujeres negras, que las vean como unas divas, no como vas a ser ese personaje o este, porque eres negro. Sí. ¿No? Pues mi personaje es un detective, pero era así. ¿Sí me entiendes? Tenía que, era su apodo y era así. Pero cuando ya empecemos a romper, yo creo que Colombia va a empezar a brillar como en Hollywood, viendo a Morgan Freeman, Denzel Washington, toda esta gente durísima. Pero Colombia todavía está a tiempo de transformar eso. Galanes diferentes, como yo, nariz boca gruesa. No el típico galán bello, como mi amigo que es hermoso. ¿Sí me entiendes? Que siempre hay un estereotipo. ¿Cómo que? Y ya, como, no, no. Como él y... Como él y... ¿Qué más, Alfredo? No, no es por hablar nada. Por ejemplo, yo miro un Pantera. ¿Tú te imaginas un Pantera, un protagónico así, un negro, bellísimo, que parece un... No, en serio. Pero se llamara, pensar a quitar es... El bello durmiente. El bello durmiente. Pero cuando se... No sé si tú me entiendes, Pantera. Pero cuando se empiece a romper eso, marica... Papi, pero o sea, se hace sentir... La vida de Luis Díaz, ahí está. Qué chimba, ese negro es protagonista. No, todo, las edades también. No tiene que ser de 25, de 30, de 50 ya. Sí, todo, todo. Pero marica, que tú dices tienes 50 años, a mí me parece una peladita. Gracias. O sea, dice tengo 50 años y no la veo, no dice, pero por favor, marica. Ay, muchas gracias. No, lo mencioné porque con las edades también hay discriminación. Sí, tienes razón, amor. Más de 35 ya. Casting para más de 35. Ya es personajes de mamá, personajes de... ¿Te parece de 50? Sí. 52. ¿Cómo se hace? Bueno, 48. No, yo a lo bien te ponía mi edad. ¿Cuántos tienes? 42 años. Ay, muchas gracias. Sí, te ponía esa edad, 42 años se pone. Porque igual, y además analizándote, yo digo, pues yo vengo conociendo, no se ve como ahí. Es más, yo creí que tú tenías la misma edad también como de Sandra, de... O sea, como que están allí, en la misma de 42, 43 años, 45. Sandra, ¿tiene 45? A mí me parece que te ves más joven de 42. Muchas gracias. No, pero 50 años. ¿Sandra tiene cuánto? 45. 50. 40 años. Sí, te parece. Sandra parece de más. Sí. Ah, sí. Y Marta parece de menos. Sí. Claro, ¿cierto que sí? Claro. Sandra tiene 40 y pico, Marta tiene 50. Sí, claro. Imagínese. Yo lo creo cuando de verdad alguien se sorprende. Karen, por ejemplo, cuando se enteró que tenía 50, o sea, la vi genuinamente sorprendida. Eso es que yo digo, me parece. Marisa, parece que sí. ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de ViX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa La Casa La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de ViX ya.